Me voy a tomar de la información, Diego, que acabas de decir, porque uno de los problemas, que es el oriente cercano de lo que está ocurriendo, es uno que se suma también a la emigración que están haciendo ciudadanos sirios que se van hacia Europa. Hubo protestas por parte de Chipre, lo que ha llevado también a preocuparse por parte de la Comisión Europea por la situación económica e interna del Líbano, en otro tiempo uno de los países más prósperos de esa zona, pero que la guerra civil y un montón de implicancias llevaron al país a la situación que está ahora. Por eso la Comisión Europea ha decidido una ayuda por el término de 3 años de unos 1.000 millones de euros para tratar de paliar distintas cuestiones. Algunas de ellas se las acabo de mencionar. Una, la apuntará, entre otras cosas, la economía del país y a ayudar a evitar el aumento de refugiados que abandonan también el territorio con destino a Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la medida hoy tras una reunión con el primer ministro provisional del Líbano, Najib Mikati, y el presidente chipriota Mikos Christodoulides. Esto en Beirut. El dinero ayudará al Líbano a fortalecer los servicios básicos como la educación, la protección social y la salud, y a impulsar reformas económicas en el país asolado por la crisis. La donación también está diseñada para ayudar al Líbano a hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta a la hora de acoger a los refugiados sirios. Se produce después de que los líderes de la Unión Europea respaldaran el mes pasado un compromiso más profundo con Beirut para ayudar a protegerla de las repercusiones del conflicto del Oriente Cercano y después de que Chipre diera la voz de alarma por el marcado aumento del número de refugiados sirios que llegan desde el Líbano. Y también sigue a una serie de acuerdos que fueron firmados el año pasado entre Bruselas y también países africanos en un intento por detener la inmigración a Europa. La profundización de la crisis económica y también la fragilidad del gobierno hacen que el Líbano sea de manera particular vulnerable a la inestabilidad que asola a la región debido también a la guerra entre Israel y Hamás. También este país alberga a unos 210.000 refugiados palestinos y 1.500.000 de refugiados sirios, lo que hace temer que la inestabilidad regional pueda desatar una ola de inmigrantes hacia Europa, pero pasando a través de la isla de Chipre. Recuerden que Turquía también es una barrera, ayudada económicamente por Europa, que controla también la inmigración. A principios de abril, Chipre anunció que suspendería de manera temporal la tramitación de las solicitudes de asilo. Todo esto debido a las llegadas de refugiados sirios que transitaban por el Líbano e intentaban llegar a la isla, que se encuentra solo unos 260 kilómetros de la costa libanesa.